Supercopa. Y señor, un Real Madrid que busca su Supercopa número 11 ante el Atlético. Vamos rápidamente con los 11 iniciales, que no lo sabemos, porque es el del... El partido que lo habrá estudiado. De sorpresa no le ha pillado. De sorpresa. Claro. De distancia de la capital de España, pero aquí están los dos representantes. Arranca la final, mueve el Real Madrid. Disparos francos del Real Madrid, un parado de Oblak a Benzema, recuerdo, y el Atlético creo que a puerta no llegó a tirar. Centro, pelota arriba, Carvajal, cuidado el rechazo y ahora podemos intentar pillarles. Pero hay que esperar, porque fíjate, está Valverde. Esas pérdidas. Una y otra y otra y otra vez. Y lo aprovechó el Atlético de Madrid. Juega Valverde. Valverde que se intenta meter entre dos futbolistas. Ojo al individual. No ha conseguido marcharse. Pede Valverde. Para el circuito de pases, pero sí, ayudando mucho manda a derecha. Bueno, ya lo comentamos el otro día, que lo mejor de los centrocampistas es que tuvieron mucha movilidad. Y eso hacía que los jugadores de Boca. Para Carlos Enrique Casemiro, que abre. Balón hacia la derecha donde está Fede Valverde. El charrúa. Carvajal. Carvajal con Valverde. Valverde para Isco. Va a salir un poquito largo ese balón, pero llega. Vaya carrera que tiene. Vaya sprint de Fede Valverde. De nuevo dentro del área para Isco. Arriba una y dos veces. La defensa del Atlético va intentando rectificar. Empieza ya. Va a meter en la frontal. Casemiro. Parece que empieza el recital. Ay, ay, qué lástima. De Casemiro, de recuperaciones. El Real Madrid, Casemiro, cuidado que viene. Ha trabajado Morata ahí en la recuperación, que finalmente. Ahora Cross, ahora con un poquito más de libertad, ejecuta el pase, cambio de orientación, ahora por la cuando derecha. Tiene, sí, un centímetro indito para pensar, ahí está. Triangula el Real Madrid, ojo a la pared alemán. Ahí va Cross que se va acercando, cambio otra vez hacia la derecha, balón largo pero perfecto para Fede Valverde que intenta el autopase y le sale. Se marcha ante Lodi, Valverde dentro del área, la cobertura de Saúl, correr. Claro, el capitán, porque ya estaba Correa perfilándose para rematar, cuidado, Sí, el Atlético muy arriba, Carvajal tiene delante a Saúl. Ahora Valverde, Valverde atrás. El balón es cruzado y largo, perfecto para Isco. Muy bien, llega el Madrid por la derecha, suelta para Valverde. Valverde con Isco, puede sacar el centro Isco. Escorado banda derecha con Joao Félix. Joao Félix hacia la izquierda. Lodi puede sacar el centro. Mete la pierna Valverde. Se marcha Tomás, se marcha Tomás. Se metió entre el impos. Y hoy necesitamos lo mismo de él. Bueno, Carlos Enrique Casemiro, Casemiro que suelta, el balón es para Fede Valverde, se va aproximando, amagaba con dársela a Carvajal, saca el centro, va muy pasado, ¿no? El uruguayo no estuvo acertado y ya mueve el Real Madrid, toca Valverde, Valverde con Carvajal. No lo veo claro el alemán, cambio de nuevo otro en diagonal. Cambio, largo, otro perfecto. Cambio. Es que para el pie, es milimétrico Álvaro, es tremendo. Carvajal, Carvajal para Modric, Modric con Valverde, amagaba devolverle al croata, se va hacia adentro Fede, Fede ahora sí, llegada. La incorporación es de Modric, ahora Valverde, está doblando Carvajal, el recorte de Valverde que sienta a Lodi, deja para Carva, Carva llegando por la derecha, toma sin cobertura, suelta Carvajal, viene Valverde, ha tocado. Por encontrando más huecos, Mendy, en la derecha, cuidado que llega Valverde, es un extremo Valverde en este partido. Sí, sí. Valverde, Valverde, la llegada de Carvajal, dentro del área de Carvajal, y la recuperación en el trabajo. Balón por la derecha para el Real Madrid. El viene extremo Valverde, Valverde, ahí está. Viene Fede. Para Modric, Modric para Valverde, entra el balón en el 10 del Real Madrid, cerquita, toca de nuevo para, se va acercando pasito a pasito el Real Madrid. Es que con el paso de los minutos, pues el Madrid se hiciese con la presión. Esa movilidad que vimos ante el Valencia, no. Muy... Mexicano, juega Carvajal para el extremo Valverde. Teoría. Juega para Valverde, Valverde con Modric, Modric el que decide romper. Toca hacia la derecha para Carvajal, este con Valverde, Valverde con Dan por la derecha, viene Carvajal, Carvajal que juega con un Valverde ahora más centrado, cuidado que se marcha de Tomás, ahí está Valverde, deja la Casemiro, Casemiro intenta marcharse, deja en la derecha, vuelve a estar instalado en ese lado, Valverde con Modric, Modric de nuevo. ¿Cómo se ha quitado de dos? Sí, con el exterior, juega Casemiro, que hace para Casemiro, Casemiro para Modric, Modric para Valverde, sales en campo del Atlético, para Carvajal. Juega Valverde, Valverde sale por dentro, cambia el ritmo otra vez el... Brenda Mendy, esa es la clave. Casemiro, Casemiro para Valverde. Juega Valverde, viene el uruguayo. De momento en la conducción, espera. El proceso Valverde, ahora tiene que estirar un poco la pierna para poder llegar a ese balón. Lo alzó otra vez para Toni Kroos, mueve más rápido, además el balón el Real Madrid le ha pillado contrapié, pero bueno, pelea en Valverde por recuperar. Joao Félix, que se está pegando una paliza defensiva importante. Sí, sí. Ahora hay falta sobre el portugués. Sale del área, zona de tres cuartos. Ya se coloca el Atlético de Madrid. Pelota para Valverde. Valverde otra vez salga arriba. Ventaja para el Atlético de Madrid. Ojo que el despeje no es bueno. Puede recuperar el Real Madrid la segunda jugada. Falta. La falta de Valverde sobre Joao Félix. Rodrigo, vamos a ver. No le dio tiempo a armar la pierna
Tomic, Jovic dentro del área, Jovic saca el centro. ¿Cómo ha rematado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha rematado Valverde? Qué pena, era la pierna, ¿no? Sí, ha dado la cabeza y se ha dado la pierna. El salto, yo creo que saltó antes de tiempo. Se ha saltado antes de tiempo. Le ha pillado cayendo. Mira, lo vamos a ver. Yo creo que ha rematado y se ha dado en su pierna. Ah, pero respeto, vaya pechazo ahora de Lodi. Será pelota para el Real Madrid porque se va Valverde. Ahí va Fede, juega en el centro. Pelota para Tomás, Valverde, mete la cabeza y con el Real Madrid, todo el Atlético colocado. Vamos a ver, intenta. Qué bien. Que haya un cambio. Casemiro saca atrás para Modric. Modric que saca atrás para Valverde. Valverde por la derecha. Llega. Carvajal tiene delante a Lodi. Carvajal para Valverde. Carvajal. Black. Salta Casemiro. Llega Valverde. No sale. Valverde ha evitado que salga la pelota. Cuidado que. ¡Ahí va! ¡Que sigue! ¡Ahí va! ¡Vámonos! ¡Que sigue Valverde! ¡Que sigue, que sigue Valverde! ¡Le intenta cazar! ¡Le intenta cazar todos! Pero ya está. No, juega para Carvajal. Carvajal saca la pelota atrás. Es Valverde. Valverde toca y viene Modric. Viene arriba. Miro Casemiro con Kroos. Estaba Kroos preparado para un posible disparo, pero finalmente saca el balón atrás. ¡El balón! El centro. Pero un cuchillo, Era centro chup, pero ese. Venga, bien. Modric, dominando Modric atrás. La situación. Muy bien. Valverde. Muy bien, los que se quedaron. ¿Qué jerarquía tiene este? Sí, este jugador. Valverde, es que es increíble. Valverde toca el balón. Pues hay tres, ¿no? Parece, vamos esto, a ver. O alguien se equivoca, me parece a mí. Marcelo es uno de los jugadores que está en el banquillo. Juega el Real Madrid. Romeo Courtois, ¿eh? Se acabó. Uf. Empate a cero. Nos vamos a la prórroga. La primera de la prórroga. Juega el Real Madrid. Casemiro. Capitán García siempre ahí. Da igual que sea la prórroga, el primer tiempo, el tercero. Aran toca y abre hacia la derecha la incorporación de Valverde. Valverde saca el centro para el Real Madrid. Toca Carvajal. Sí, es Vinicius. Sí, está Vini. Ahí viene Valverde, Valverde para Carvajal. Dejando muy pocos espacios por dentro. Abre Aran hacia la derecha. Recibe Valverde, Valverde para Carvajal. Carvajal. A los defensas. Atrás Carvajal para Valverde y Valverde. Sí, al final, oye, los entrenadores hacen las cosas por algo. Hombre, ¿sabes? Sin duda. Tienen siempre una intención y puede hacer algo diferente. Modric, Modric para Valverde. Ataca el Real Madrid por la derecha. Juega Valverde. Valverde intenta medir a Vitolo. Saca el centro. Bueno, pues para subir más a Saúl, ¿no? Ha cambiado. Toca Rafael Barán, Barán para Valverde, Valverde otra cambia vez el ritmo y se marcha de Correa, de Vitolón, Vinicius, cerrado Vinicius, encuentra a Mariano, tiene detrás a Savic, va a recuperar. El de siempre, Valverde. Valverde para el Real Madrid. Sacar el centro, vamos a ver, por abajo, abajo. Ahí está, se marcha. Pues no, bueno, no la regala. Pues no. No la regale, cuidado ahora. Cuidado esta situación, cuidado. Evidentemente en buscar portería, pero no tienes mucho tiempo para colocar el balón. Juega Modric en el centro. Tiene que doblar a alguien. ¿Quién? Valverde, de siempre. Juega Valverde ese centro. Uy, que tira arriba. Cuidado que vienen tres de ellos. Carvajal. No, peligro, peligro. Le puede quedar a Morata. Uf, Morata su mano a mano. Morata, Valverde bien, a la calle. Pues muy bien. Sí. Pues no me parece mal. Ha hecho lo que tiene que hacer. Sí, ha hecho lo que tiene que hacer Valverde. Está claro. Ha hecho lo que tiene que hacer. Ya está. Lo de Correa, no sé qué quiere. Si es que se asume que es roja. Ya está. No. Al siguiente tema. A la calle, amarilla ahora. ¿Se acabó? Sí, se acabó. ¡Nos vamos! Bueno, ¡a los penaltis! ¡A los penaltis! ¡Vamos para márcalo, ganar la Sergio, Supercopa! Márcalo, Cati. ¡Sergio para ganar la Supercopa! ¡Le pega Ramón! ¡Gol! ¡Vamos! Fichaje, ¿eh? También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el MVP de la final, y la felicitación también de Rubiales, que ha dicho, oh, madre mía. Vamos con algo también, hemos convertido en rutina, madridistas, la Supercopa de España es... ¡Arriba! ¡Vuestra! ¡A la Madrid! ¡Campeón de la Supercopa!